La Escuela de Ciclismo de la Fundación Alberto Contador, que ponemos en marcha, tiene dos partes que son complementarias. La primera de ellos es lo que denominamos el proyecto en bici de la Fundación. Hemos iniciado en todos los colegios, en prácticamente todos los colegios de Pinto, una actividad con el objeto de dar a conocer la bicicleta, siempre haciendo muchísimo hincapié en que sea un fomento de la bicicleta para los chicos, que vean la bicicleta como un medio de transporte alternativo dentro de la ciudad a la hora de moverse en bici, medidas de seguridad a la hora de utilizar la bicicleta, es decir, que se utilice la bicicleta pero siempre de una forma responsable y segura. El otro concepto clave de lo que es la Escuela de Ciclismo ya es el aspecto lúdico-deportivo. Es otro de los aspectos en los cuales profundizaremos en lo que es la utilización de la bicicleta en el entorno de la localidad y esperemos que poco a poco seamos capaces de enlazar estos dos proyectos y llegar incluso hasta el ámbito de la competición en las escuelas. La escuela, el inicio de la actividad pura y dura de la escuela como tal, está prevista para el inicio del mes de septiembre. Las inscripciones están abiertas, se pueden hacer a través de la web de la Fundación o en el centro comercial Plaza Éboli, en donde habrá un buzón habilitado o en la propia gerencia del centro comercial. La escuela está abierta a niños en el margen de edad entre los 8 y 12 años, niños y niñas. Y el horario de la escuela será de martes a jueves, de 5 a 7 en el centro comercial, donde tendremos la sede de la escuela para poder hacer sesiones teóricas y de donde saldremos a hacer las prácticas con la bici. El precio de la escuela son 150 euros anuales, que incluye la licencia federativa con el seguro de responsabilidad civil, seguro de accidentes, la posibilidad de participar en eventos bien organizados por la Fundación o en actividades adicionales, competiciones incluso. Y lo que es el calendario de la escuela va desde el mes de septiembre hasta el mes de junio, coincidiendo con el curso escolar, pero las actividades se mantendrán a lo largo de todo el año, bien actividades que podamos generar nosotros mismos o bien actividades que se propongan a los niños de la escuela. Sí, el objetivo claro de la escuela, de la Fundación Alberto Contador, es la práctica, la promoción y el desarrollo del ciclismo. En base a los puntos en los que nos basamos, intentamos lo que es la formación, la educación con la bicicleta del niño, el intentar que el niño se acerque al mundo de la bicicleta, que monte en bicicleta y poco a poco evolucione como persona, evolucione en su educación, los valores que intentemos transmitirles desde la propia escuela en referencia al ciclismo, y poco a poco puede ir avanzando hasta que pueda participar también con nosotros, ¿por qué no?, en competiciones y pueda desarrollarse en todo el concepto global que tiene la Fundación Alberto Contador, que es la práctica del ciclismo desde la base hasta las categorías superiores. La escuela lo que va a aprender sobre todo es a comportamientos cívicos, comportamiento y educación en valores que para nosotros es fundamental, es transmitir al niño todo lo bonito que tiene la bicicleta, como deporte y como educación complementaria a todo lo que recibe en el colegio. Y a partir de ahí el desarrollo de lo que es la práctica deportiva, que también no hay que olvidarle que para eso es otro de nuestros grandes objetivos, el que sea capaz de ir creciendo con el deporte también, con la bicicleta, en sus diferentes fases, hasta, ¿por qué no algún día, poder llegar a ser miembro del equipo junior de la Fundación que tiene actualmente o del equipo sub-23? Y a partir de ahí, pues bueno, quizá algún día pues tengamos niños que hayan empezado con nosotros y hayan hecho todo el recorrido desde que se iniciaron a montar en bicicleta, o un día escucharon en su colegio hablar de lo que era una bicicleta y de las posibilidades que tenía, hasta llegar a ser Alberto Contador, ¿por qué no?